Hola, gente. Espera, voy a ajustar el nivel del micro. Oh, shit, me acabo de oír en el stream. Voy a ajustarme el nivel del micrófono por razones. Porque esto se sube automáticamente mientras yo no miro. A ver, ¿qué tal se me oye ahora? ¿Me voy a oír yo mi propio stream? Vale, no se está saturando el audio ni nada por el estilo. Ok, ¿qué tal, gente? Guay. Stream en 3 minutos. Ni más ni menos. Gamer Golf. ¿Qué más? Ay, qué alegría teneros por aquí. Voy a ir poniendo chat en la tablet, ese tipo de historias. Y ya está, dentro de nada empezamos a jugar. Ay. Me voy a bajar un poco el audio del juego. Ah, yes. Lo tenía todo muy alto. No podía oír mis propios pensamientos. Voy a cambiar ya a lo que es la escena del juego. Vamos a ir dándole a esto. No estoy jugando, estrictamente. Estoy escogiendo nivel, ¿vale? Así que puedo hacer la pequeña trampa. Puedo hacer la pequeña trampa de acercarme muy poquito a poco. Al siguiente nivel. ¡Oh! Está oscuro es esto. Solo soy una pequeña bola de golf que va muy despacio. Oh, shit. ¡Oh, mierda! ¡He entrado! ¡Oh! Nada de jugar hasta las 6. Bueno, venga. Las normas están para romperlas, vamos a jugar, aunque no sean las 6, aunque falte un solo minuto. Oh. Ah, te disparan. Nice. Ok. ¿Habéis visto qué malvado soy, eh? Me he portado... Alguien ha sido malo hoy. Easy peasy. Perfect. Vale. Seguimos jugando al Metal Gear Solid del golf. ¡No! Oh. Bueno, espera. Ok, hay que sacar a ese último gato. Vale, ahora hay que poner al gato ahí, en su sitio. Si este puzzle... Vale. Este gato no sabe lo que se le viene encima. ¿Por qué la cámara no está...? Dispárale. ¡Ajá! Ya está, lo conseguimos, gente. ¡Lo conseguimos! ¡Bien! Ok, vale, siguiente prueba. Oh, ¿qué es esto? No serán palos de golf, ¿verdad? Vale, no hay que hacerlo a tope de fuerza, hay que hacerlo con un poco menos del tope. Vale, pero no tampoco menos. Uy, casi me da eso. Y sí, vale, bien. Swinger clubs. Ay. A ver, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Par en tres? That's easy. Joder, tengo que dejar de decir la F palabra. Fácil. ¡No! Bueno, pero es asequible. No es fácil, pero es asequible. Vale, solo hay que medir muy bien. Ahí. Bien. Es que hay que pasar dos a la vez por ahí. Vale,
Bien, vale. Lo tenemos. Vale, bien, bien. En tres golpes nada más. Muy económico todo. Vale, ahora, golpea la bandera. ¿Dónde está? Soy el Solid Snake de las pelotas. Soy el Tom Clancy de los deportes. Soy el Assassin's Creed de las cosas sigilosas. Y sobre todo... ¡Oh! Lo he conseguido. ¡No! 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 Vale. Soy. Vale, casi, casi. Ok. No. Vale, el truco es calcular. Porque el primer tiro no tiene por qué ser extremadamente fuerte, porque te tienes que quedar a mitad. Pero este sí que puede ser más fuerte. Bien. Ahora, eso es una ligera pendiente, ¿verdad? Ah, no, no es una pendiente. Vale, y ahora lo puedo hacer con toda calma. Con toda la calma. Bien, ya está. Hecho. Vale, seguimos de incógnito. Seguimos. Ah, vale, perdón. Ok, seguimos. Infiltrados en el mundo del golf. No me lo creo. Es que este es el juego. Este es el mejor juego del universo. Solo soy una caja que tiene que moverse de un lado a otro y pasar por aquí. Uy. No hay nada que ver, solo una caja con patas. Vale. Ahora, ¿qué más hay por aquí? Infíltrate y hackea la bandera. ¿Hackear la bandera? Eso es guay. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Ah, hay que darle. Ah, no, pero estas cosas son para la tostadora. Voy a probar a darle a la tostadora. ¿Cuál de estos cables tengo que cortar para desactivar la bomba? Ajá. No habrá que poner una caja ahí en su lugar, ¿verdad? Soy el maestro de los puzzles para niños. ¿Sabéis la de torneos de pinta y colorea que he ganado? ¿Eh? ¿Sabéis la de torneos de pinta y colorea que he ganado? Absolutamente ninguno, porque no hay. ¿Qué os pensabais? Vale. Oh, esta sección ya está iluminada. A ver qué hay aquí. ¡Ah! ¡Arte! Ah, no. ¿Puedo hacer que las torretas hieran a todo el mundo? O sea, es un plan maquiavélico, pero es un plan. Como en Super Hot. Yes. Sí. Las torretas pueden. Y se cargarán a los niños sin ningún tipo de duda. Vale, en 6. Ok, eso no está resultando. No, 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 no. ¿Por ahí? ¿Es posible? Oh, yes, qué salvada, qué salvada, qué salvada. Mata al niño. Mata al niño. Bien, déjame ir, déjame ir. Bien, vale, bien, bien, bien. Un saludo a nuestros maestros robóticos que manejan toda esta parafernalia automatizada. Sin ellos no hubiese sido posible este desafío. Espera, tiene que salir de la isla.
¿Ha salido? Vale, sí, ha salido. Vale, han salido dos. Dos han sido nominados para salir de la isla. Ahora nos queda el último niño, el último sacrificio. A ver. Vamos a permanecer aquí. Ya está. Y doble kill. Y voy a intentar saborear la victoria. Ya está. Victoria saboreada. Vale, a ver qué tiene el escenario de la izquierda. ¡Ojo! Vale. Pobres gatitos. Se merecen que les traten mejor. Soy el mejor espía del universo. ¡No! Soy el mejor espía del universo. Porque nadie en su sano juicio sospecharía de un cadáver. Por cierto, hablando de... ¿Habéis visto Swiss Army Man? Es una peli que va básicamente de eso. Me encanta Daniel Radcliffe, ¿sabéis? El actor, el que hace de Harry Potter. Pues después de hacer Harry Potter estaba en plan, ya tengo todo lo que necesitaba en esta vida. ¿Qué más quiero? Y se puso a hacer películas que sencillamente le apetecían. Y hay una que se llama Swiss Army Man, que básicamente es él haciendo de cadáver. Es un cadáver que tiene poderes especiales. Pero es él haciendo de cadáver y me hace muchísima gracia. Es tremenda esa peli. Tirándose pedos todo el rato, dicen en el chat. Sí, es absurdísima. ¡Oh! ¡Qué guay! Quiero. Dame. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira las pobres vacas. Se hacen escuálidas. ¿La habéis visto? Se ha convertido en fideos esa vaca. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, qué grima. Me encanta. Vaca se convirtió en ramen. ¡Ey! Bite Talks. Gracias por el Twitch Prime. Ten una maravillosa, maravillosa tarde, colegui. Oh, hay más cosas por aquí. Desafíos adicionales. ¿Cómo ha sabido que era yo? No. Vale. Me voy a quedar ahí y entre todas esas cajas, nunca sabrá cuál es la verdadera. No hay nada de lo no fuera. No hay nada fuera de lo normal aquí. Solo una caja buscando su hogar. Oh. Oculto en simple a simple vista. ¡No! ¡Uf, shit! Mal, 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 mal. Vale. Vale, nos despojamos de todas las bolas. Y ahora nos caemos por la pen. ¡Wow! ¡Wow! Ha predicho mi trayectoria. ¡Qué maravilla de máquina! Ahora, poco a poco, venga, con paciencia. ¿Cuál de estas dos cajas soy yo, eh? Una de las dos siempre dice la verdad y la otra siempre miente. Ah, y la que dice la verdad siempre se cae por el precipicio. ¡Wow! ¡Ah! Me cansé de ser buena onda. Voy a speedrunear esto. ¡Uy! 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 ¡Qué cerca ha estado eso! Vale, ¿ahora en cuántos golpes? ¡Cinco! Como la Play nueva, por cierto, ¿lo habéis visto? Van a sacar una Play nueva.
Y le ha dado muchos problemas a la cuenta oficial de PlayStation España. No, eso ya no vale. Ay, el Community Manager de PlayStation España se merece un premio de verdad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No todas las otras cajas. Oh. Vale, ¿ahora hay qué? Oh, nos quedamos sin... Oh, qué pena. Ah, ya veo lo que hay que hacer aquí. Sí, no, eso no. Puedo saltarme una gran parte de este escenario haciendo esto. Vale, ahora hay que rezar para que no nos reviente. Bien. Ok, no. Nope. Vale, hay que hacerlo a la vieja usanza. Y ahora solo hay que hacer que esto nos propulse hacia la línea de meta. No, no tenemos tanta propulsión. Vale. Joseju, cuenta la liada con el Community Manager de PlayStation España. Si no es más que es que, como han anunciado PlayStation 5, todo el mundo ha ido en plan... No, pero quisiera verlas. ¿Sabes? Es así de fácil. Y el Community Manager, pues que se las sabe todas ya, está en plan... Cuando le preguntan, oye, pero ¿por qué modelo vais ya de PlayStation? Él estaba diciendo... Es la quinta generación. O si cuentas la PSP, es la novena. O sea que sí, esa persona se merece un aumento. No he fallado, ¿vale? El fracaso es relativo. Pero si consigo llegar hasta ahí... ¡Oh! ¿Vale? ¡Y casi! ¡Casi, casi! ¡Bien! Vale. Es solo cuestión de... saber escoger tus batallas. Vale. Ahí, demasiado. Es que el segundo tiro siempre es bastante más difícil porque no sabes cuántas pelotas tienes dentro. Vale. Ok. Voy a tener que ser más cuidadoso. ¿Vale? Vale. Vale. Poco a poco. Sin pasarse. Ay, esa pequeña pendiente de ahí me está haciendo la vida imposible. Vale, no. Sí, apenas me he quedado corto. ¡No! Vale. Ahora hay que, en lugar de apuntar ahí, hacia allá. No, pero... Mándame hacia la línea de meta, anda. Te odio. Te odio. Te odio con todo mi ser. Ok, vale. Vamos a intentar una cosa nueva. No morir. ¡Ajá! ¡Ajá! Lo conseguimos. Lo conseguimos, chat. ¡Bien! Vale, a ver qué tienes ahora para nosotros. ¿Derriba el blanco? ¡Oh! Tengo que asesinar a alguien.
Tiene hasta un coche para mí. Regate. ¡Ay, mi madre! El regate. Espera. Oh. Yes. Yes. What the fuck? ¿Qué le ha pasado? Vale, ya está. Hitman. Golpe hombre. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué? Ok. Wow. ¿Cuándo crees que el juego no puede volverse más raro? Qué gracioso. A ver. Ok. Este señor no para de ir hacia adelante, ¿eh? Vale. Llega. Llega al otro lado, por tu tatis. Bien. Oh, para speedrunear. Oh, no. Oh, no. Vale, a esta técnica secreta la llamo wave dashing. Vale, bien. Nos vamos a poder speedrunear el bicho. Vale, y como contenido añadido adicional... Tachan. Vale, ok. Siguiente. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Par en 8? Oh, pues ya no vale speedrunear. Oh, y cada vez que le cambias de dirección cuenta como par, ¿eh? Tú arrolla, amigo. Tú arrolla. Tú haz lo tuyo. Por cierto, gente, ayer no lo dije, pero puse el stream con mucho, mucho menos delay. Y creo que se nota. En plan, antes había como unos 8 o 10 segundos de delay cada vez que yo emitía algo. Y creo que ahora es casi instantáneo. ¿Vale? Dos. ¿Uno? ¡Ey! ¡Nos sobra uno! ¡Qué easy es este juego! ¡Madre mía! Vale, a ver. 16 gatos para ganar. ¡Ah, mira! Pues lo que habíamos hecho antes. Vale. Destroyed. Espera, ahora sencillamente hay que aparezca un accidente. Vale, bien. ¡Ah! Vale. Ahora nos acercamos sin que se teman nada. Vale, bien. Bien, 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 bien. Vale, llegamos ahí. Otro grupo de tres gatos. Ajá, nunca supieron lo que se les vino encima. Quiero decir, no sé lo que es esta cosa. Tira para adelante. Bien, bien, bien. Otra triada de gatos queda ahí. Y la última está al final del nivel, si no me equivoco. ¡Oh! ¿Qué? Ah, vale. Si tocas cualquier parte de la ladera, estás muerto. You're dead. Ok. Vale, bien. Mal. Joder, esto es más difícil de lo que yo pensaba. O a lo mejor es que me está consumiendo la ansia de sangre. Ay, pobre criaturita. Vale. Yo creo que los gatos van a tener significado en el lore del juego o algo así. ¡Ah! ¡Oh!
Yo creo que van a ser el final boss del juego, de forma no irónica. Bien. Ok. Este acordeón. Yo he venido a tocar el acordeón y a exterminar a esta gente. Y no sé tocar el acordeón. Así que... Mi nuevo ataque giratorio. Ya está. Easy peasy. No te pierdas en el lore, dicen aquí. El vórtice del lore. Es que no me sorprendería que este juego tuviese lore. De verdad os lo digo, ¿eh? Nice. Me falta un trofeo que conseguir en la sala 5. Me muero de ganas de ver qué es. ¡Oh! ¡Coches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malvado, eh! Bien, bien, bien. Arcanoide. A ver si me sale. No. Espera, más oblicuo. ¡Ah, no! Joder, estoy tonto. Es tan sencillo como esto. Y yo intentando colarla entre los agujeros. Todo según el plan. Vale, ¿qué más? Ah, vale. Mal, pero casi. Casi. Bien, vale, bien. Okay. De casualidad. Nos vemos pronto, dice. Oh. Oh. Diabólico, ¿eh? Muy diabólico de tu parte, señor Golf. Le hemos matado al Golf. Oh, a ver qué hay aquí. ¿Un campo de golf? ¿En plan, literal, campo con golf? Eso es nuevo en este juego de golf. Ah, que no es de verdad. Oh. Es un baiteo. ¡Ah! Trofeo. Trofeo, trofeo, trofeo. Tiene que haber alguna forma de pasar. A lo mejor es algo que podemos usar más adelante. No te creo. Cha-cha-chan. Zimbabue. No se escucha el juego. ¡Oh! Es verdad. Ahora se escucha el juego. Ya se debería escuchar el juego. Perdonadme. Perdonadme, chat. ¿Se escucha ahora el juego? Wow, no me había dado cuenta hasta este punto. ¡Pachán! Bien, me alegro de que se escuche. Guay.
Dame mi cosa. Oh, esto está hecho una mierda. Quiero avanzar, pero creo que no puedo hasta que no desbloquee la sierra o algo así. Bueno, pues nada. Coches tendrá que ser. ¿Por qué me hace tanta gracia el sonido del coche? Venga, va. Par 3. Oh, casi. Casi, casi. Vale, vamos a intentarlo esta vez mejor. Por ahí. En 2. Bueno, perdón, en 1. Espera, estoy derrapando todo gas. Madre mía, puedes derrapar en este juego de golf, es que es increíble. 5 gatos para ganar, eso sí, sí. Tokyo Drifting, baby. Oh, esto no lo veis en el Need for Speed, ¿eh? Estos son strats secretas importadas de Mario Kart. A ver, espera un momento. Yo sí no haría esto. Ay. Vale, bien, 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 bien. Siguiente. A ver, a cochear. Ah, esto sí, sí. ¿Soy yo? Ahora pita cada vez que... Antes pitaba cuando le hacía hacer cosas. Venga, dame el desafío difícil. No. Bueno, más o menos. Espera, son 7 segundos de tiempo real. Ah, no, no, puede ser tiempo juego. Justo, justo. Rapidinho e furioso. Bien, bien, bien. ¿Golpea la bandera? ¿Cómo de difícil tiene que...? ¿What? Ah, es que hay un barril oculto ahí. Muy bien. Me he clipeado por dentro, ¿verdad? Yes. ¿Cómo que fallo? ¿Cómo que fallo? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, ¿hay alguna forma de...? Ah, yes. ¡Oh! Oh, no. Oh, no. Vale, ahora entiendo. ¡Ah! Venga ya, dame un respiro. Vale, bien. El truco es volar. Vale, el truco para ir en bici es volar. Fuera de contexto, eso es bastante gracioso. Ok. Qué fácil, trivial. Esto es for children. Un niño de 3 años conduce mejor. Ahora dame lo difícil. ¿En cuánto? ¿En cuánto quieres que te gane? ¿En 8? Chupao. Y ahora, lo difícil. Ya está. Vale, ahora dame el desafío interesante. ¡Dame algo estimulante, juego! Oh, mierda, vence a la oveja. Es el final boss de este juego. La odio con toda mi alma. Es difícil de narices.
Porque es imparable, ¿sabes? Entonces, si te chocas con ella, pues te has chocado. Ella no va a ir a ninguna parte. ¡Oh! ¡Que me gana el árbol! ¡Que me gana el árbol! ¡Uy! Casi tenemos un final inesperado. No era un árbol, era un ent. En contra de la creencia popular, los ents no son árboles, son ents. ¡What the fuck! Ok. Puedo lidiar con ello. ¿En cuánto? En 5. ¡Oh! Como la Play. Oh, casi. Me pasé, no pasa nada. Vale, vamos por aquí. Bien. No. Joder, qué juego más surrealista, de verdad. Todavía no se me ha calado el coche. Vale, ¿llego? ¿Sin pasarme? Bien. Ya está, lo tenemos. Ahora el truco es no pasar por encima de la bandera. Así que con cuidado. No me gusta este juego. No está siendo nada realista. A mí me gustan los juegos grises y realistas. Como el Battle Royale de Animal Crossing. Toma. Ah, si me indican a dónde ir incluso. Oh, shit, al vacío. ¿Ese árbol ha decidido despeñarse por cuenta propia? Tiene pinta. Easy peasy. No. Tachan. Hola, hola, gente. Gracias por ir viniendo al stream. Espero que lo estéis pasando tan bien como yo con el... ¿Qué el golf? ¿Puedo darle a esto y explotar? No. Pero molaría. ¡Oh! ¡Oh! Por fin. Saltos. Qué carrera más emocionante. Bien. Vale, slalom a través del bosque. Tachan. Ah, ¿eso es una rampa por la que puedo ir? ¡Oh, sí! Ese va a ser el atajo que nos deje vencer a la oveja, estoy convencido. O que nos deje hacer esto en par. Otro atajo. Esto va a ser difícil. Esto es muy largo, ¿eh? Esto es muy largo. Ok, ¿en cuánto? En 10. No me lo pones nada fácil. Bueno, con 2 ya me he conseguido tirar al vacío, así que... Vale, ahí hay que moderar la altura de ese salto. ¡Uy! Bien. Tú arrasa. ¡Ah! ¡Oh, casi! Tan cerca y sin embargo tan lejos. ¡Oh! ¡Oh! Ahí no hay que hacer nada. Pues ya hemos economizado un salto. Ya haré, como dice el chat. Vale. No. Vale, hay que... Si es que... Ese salto lo hace solo el juego. Bien, esto también lo hace solo. Ahora, ¿por qué derrotero queremos ir? Bueno, pues por ese no. A lo mejor estoy ahorrando demasiados cambios de dirección, ¿eh? A lo mejor estoy economizando en exceso. Ahora hay que ir por allí. Vale. Ok, solo nos quedan 2.
No es tan difícil, vale. Esto se puede hacer. Malamente, pero se puede. Mal. ¿Ayer hubo What the Golf? Preguntan en el chat. ¡Yes! Está resubido al canal secundario de resubir cosas secundarias. No os preocupéis. Que quien se lo haya perdido, se lo puede seguir viendo. ¡Oh! Perfecto, 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 perfecto. Mal. Casi. Casi. Vale, por aquí. Bien. Hasta ahí todo bien. Ahora. Por aquí. Vale, hay que derrapar bien. Hay que derrapar bien. Hay que enfocar este coche hacia el futuro. Hay que tener visión de futuro. Hay que saber ahorrar todos nuestros dashes. Vale, bien. Bien hecho ahí. Bien mal hecho ahí. Oh, a lo mejor los conos esos están hechos para mostrarnos el camino. Igual que los barriles de allá. No, gatito, no. Vale. Bien, esto está bien. Eso ya lo hemos optimizado, esa sección. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Porque el problema son estos árboles. ¿Puedo sencillamente chocarme con esa roca de aquí? Espera. Oh, wow, he salido volando súper rápido. Vale. Mi idea es, ¿puedo optimizar para chocarme con esta roca de aquí, rebotar y que el coche se redirija hacia allá y tener un salto más? ¿O estoy pensando demasiado? Vale, haz lo tuyo. Vale, ahora se desviará. Voy a seguir por el camino habitual y ya está. O sea, de habitual nada, pero... Jope. Ok. Ok, hay que creer en mi coche. Este Volkswagen Golf tiene que llegar muy lejos. El nombre del juego. Lo he dicho. Vale, he calculado fatal. Oh, wow. Eso es nuevo para mí. No el concepto de fracaso, quiero decir. Esa forma en particular de fracasar. ¿Bien? ¡Bien! Vale, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Mal, mal. Tendría que haberlo hecho antes, tendría que haberlo hecho antes. Ok, ok. Lección aprendida. ¿La vamos a aplicar? No lo sé, pero aprendida está. Ahora. Oh, siempre calculo mal ahí. Perspectiva. Qué cruel eres conmigo. Bien. ¿Cuánto te queda de juego más o menos? Un tercio, me queda un tercio. Hemos ido a tercio por stream, literalmente. Me queda un 33% o así, creo. Vale, vamos a probar. Joder, es difícil de narices, madre mía. A ver qué ruta tenemos que tomar. Por aquí. Por aquí. ¡Bien! A ver. Vale. Vale. ¿No?
¡Ajá! ¡Explotando las físicas del juego! Maquiavélico, por mi parte. A ver. Vale. El truco es pivotar el coche para que se dé con cosas y sacarle usos extra al acelerador. ¿Veis? Como estoy haciendo aquí. Ahora. Y ni siquiera con esas hemos conseguido... No. No. Voy a cerrar una cosa, que me he dejado el Telegram abierto y ha sonado una notificación. Así que... ya estamos de vuelta. Vale. ¡Ey! Gracias por el apoyo, FantasmaZul03. Gracias por el Twitch Prime. Vale, bien, 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 bien. Aquí es donde se rompe el juego, gente. Aquí es donde nuestras estrategias de speedrunners nos van a ser útiles. Hey, Delirio Cósmico, tú también. Muchas thank yous por el Twitch Prime. Vale, a ver. Bien, 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 bien. Bien, bien, perfectamente encaminado. Oh, wow, aquí todo el mundo se está suscribiendo. De J12, thank you. A ver, y ahora aquí es donde sacamos una carga extra a nuestro coche, ¿no? ¿O no? Esperadme. Uy, yes, lo voy a conseguir. No. Jaime08082006, gracias por el Twitch Prime. Thank you. Oh, no. Me recuerda a mi examen de conducir, dice alguien en el chat de Twitch. Lo siento enormemente en ese caso. Oh, wow. Bien, 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 bien. Lo tenía, ¿eh? Lo tenía, ¿verdad, chat? Vale, tira por ahí. Más o menos, más o menos. Vale, rebota. Rebota. En tu culo explota. Bien, 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 bien. Y ahora aquí es donde hacemos que el coche haga cabriolas con el derrape especial. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Y esperamos que el coche... A ver qué hace. A ver qué hace. ¿Vale? Vale, árboles. Lorax. He visto la peli del Lorax. Confío en ti, espíritu del bosque. Ah, que te jodan, naturaleza. Qué ganas de tirar pilas al mar. Ok, si no lo consigo esta vez, no me voy a rendir, porque esa no es la solución. Pero voy a estar mucho más cerca de rendirme, eso está claro. Vale, tirando. Bien, bien, bien. El Lorax está llorando ahora mismo. Mira, odio este nivel. Este nivel está siendo lo más difícil de este juego con diferencia. O sea, me está costando dolor, sudor, sangre y lágrimas. Por mí, como si el Lorax está llorando desconsolado. Como si se llama el Llorax. Me da igual. Quiero pasarme este nivel. Está acabando con toda mi paciencia. Si el Lorax quiere llorar, que llore. Que me quite todos esos árboles del camino. ¡Fuera de aquí! Maldito hippie barbudo. Déjame. Déjame progresar. Vale, vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Retiro todo lo malo que he dicho sobre ti, Llorax.
Vale. Hazlo tuyo, hazlo tuyo. Voy a intentar redirigirte como buenamente pueda. No. Sí, venga. Lo acepto. ¡Oh! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Yes! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! ¡Vete a tomar por culo, Lorax! Pero, con cariño. Está bien. Ahora que ya he podido contigo. Ahora que ya he podido contigo, ya podemos retomar nuestra amistosa enemistad. Quiero que Lorax sepa que toda esta falta de respeto ha sido completamente intencional y que no me disculpo ni por un momento. Doctor Seuss, si me estás... Ah, no, por... El pobre Doctor Seuss ya no está. I am sorry. Mierda, este chiste ha ido donde no quería. Ahora, con toda seriedad, Doctor Seuss era la polla. La cantidad de libros para niños que hizo. Incalculable. De hecho, el otro día estaba hablando con una amiga precisamente sobre cosas de ese estilo. A mí me gusta mucho que exista el vecindario del señor Rogers. No sé si lo conocéis, pero es un programa para niños educativo que es tremendo. Porque es uno de esos programas que sí que están hechos por... Oh, wow. Sí que están hechos por profesionales del aprendizaje. Estaba muy enfocado sobre todo a tratar a los niños con respeto. Es decir, enseñarles cosas, pero no desde la condescendencia. Y incluso llegaba a tocar temas difíciles como muerte, divorcio de los padres, temas de ese estilo. Y era muy, 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 muy educativo porque se basaba... en eso, en la capacidad de los niños de aprender y de controlar sus emociones. Bueno, de reconocer sus emociones. Era súper guay el vecindario del señor Rogers y no lo emitían en España. Pero está guay como adulto saber que es una cosa que existe y que hay profesionales dedicándose con toda su pasión a hacer que los niños aprendan. La oveja, por favor. Vale, bien. Bien, 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 bien. Hemos metido el turbo. Hemos metido el turbo. Hemos metido el turbo. Vamos mucho más rápido que la oveja. Que te jodan. ¡No! No, eso es trampa. Eso es trampísima. ¡No me hagas repetir este nivel! Ah, vale, menos mal. Casi me da un infarto. Corre, Donatello, que te pesa el culo, dicen en el chat. Thank you. Oh, shit, la he cagado. O no, la he salvado. Bien, bien, hecho. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Me recuerda a mi examen de conducir. Todos los barriles explosivos. Rapidinho y furioso. No será, es una referencia. ¿Para en 11? Eso es fácil. Me doy. Vamos a probar. Vale, aquí hay que tener cuidado y paciencia. Así que lo contrario de rapidinho es furioso.
He recuperado la percepción de la profundidad, dicen en el chat. ¿Qué? Enhorabuena, supongo. ¿Estás bien, señor Alcuz? Usuario de Twitch, señor Alcuz. Oh. Oh. Venga ya. No pasó limpio, ¿no? No pasó limpio. Impúlsate con los barriles, dicen en el chat. Ah, pero acompañado de un XD. Vale, vale. Ah, fail. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Guay. No tan guay. No. Pero lo llevábamos bien. El truco es seguir la línea de puntos cuando puedas. Y empezar por la izquierda. Porque por la izquierda tienes mejor ángulo para hacer la curva de luego. Esta de aquí. ¿Me dará? ¿Había que optimizar eso de ahí? Oh, sí. Vale, vale, hay que hacerlo muy, muy bien. Hay que hacerlo muy ajustado. Vale, no hay que dejar que esto salga. Vale, no. Hay que hacerlo muy justito para pasar por aquí y pasar por aquí y no darnos con el barril de la izquierda. Vale. Joder, no es fácil, ¿eh? Bien. ¿Pasamos? No pasamos. Oh, venga ya. Vamos a ver qué pasa. Vale, no. Voy a seguir la línea de puntos. Y ya está. Vale, sí. Perfecto, perfecto. Vale, bien. Bien. Vale. Vamos a seguir las normas. No. Me niego, de hecho. Vamos a seguir las normas. Venga. Y vamos a ir por la línea de puntitos. ¿Hay algo más sencillo que eso? ¿Eh? No. Sí, de hecho sí, sí. Sí, aparentemente sí. Oh, venga ya. Estoy envejeciendo. Me podéis ver envejecer. Me podéis oír tener achaques. A ver... Bien, por aquí. Por aquí. A ver qué pasa. Oh, oh, oh. No nos damos, no nos damos, no nos damos, no nos damos. Bien. Bien. ¿What? Queda un montón. ¿Cómo quieren que lo haga? Esto es imposible. Oh, no. Esto es mucho más difícil que el otro. Hay que economizar mazo para pasar por aquí. ¡No! Ok. ¿Le puedes dar menos potencia al coche?
Creo que no, creo que siempre va a velocidad máxima. No sé, voy a probar. ¡Ah! 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 Vale, gracias, chat. Ahora entiendo. De hecho, si no hago nada, va muy despacito. Ya está, es todo lo que tengo que hacer. Completar este nivel en unas 3 horas. Mira, si hago así, avanza más rápido, creo. O es placebo, vete tú a saber. Vale, bien. Bien, 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 bien. Ahora, el truco es ir por aquí y vamos a dejar que el coche se mueva solo durante el resto de los tiempos. ¡Oh, no! Lo tenía, de todas formas. No, no lo tenía. Vale, bien. Es verdad, creía que el coche iba a potencia máxima cada vez, pero no. ¿Me doy? Me doy. Bien. ¿Por aquí? ¿No me doy? ¿No me doy? ¿No me doy? ¡Oh! ¡El derrape! It's okay. Podemos solventarlo. No me doy. ¡Oh! Bien, 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 bien. Ahora sí que es fácil. Bien. Igual si lo hacemos bien, hasta nos sobra un derrape. ¡No! 13 años. 13 años llevo intentando pasarme este nivel. ¿Podré? ¿Paso? 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 Sí, no, no paso, no. ¡Ah, qué pena! Menuda F van a poner en el chat si no la han puesto ya. Ya la han puesto. ¿A quién intento engañar? También es verdad que cuanto más... Vale, si lo hago desde aquí es menos oblicuo. Vale, no. Me estoy complicando la vida. Estoy... ¿Es este el intento? ¿Es este el intento definitivo? Yes, 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 yes. ¡No! ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué de repente es tan difícil este juego? Bien, el truco es pasar por ahí sin tener que invertir un salto más. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. ¿What? ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Oh, sí! ¡Qué satisfactorio, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vence a la oveja? ¿Vence a la oveja? No me deja, ¿no? No. Vete a saber, a lo mejor mi coche es inmune y cuando aterrice puede seguir haciendo de las suyas. Menuda. Eso es poca deportividad, ¿eh? F de fenomenal, dicen en el chat. Thank you. Gracias por vuestra positividad. Joder, qué bien me lo estoy pasando con este juego.
Vale, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Le estamos dando la paliza de su vida a esta oveja. ¡Toma! Rápido y muy furioso. A ver qué más tienes para mí. Golf game. ¡Oh! ¡Oh! Esto es guay. Monster Golf. Oh, voy a pasar por encima de otros coches. Yes. What? No, 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 no. Eso, eso. Pasa por el aro de fuego. Yes. Completamente innecesario, pero me ha encantado. Espera un momento. Esto no es fácil de hacer. A ver. Tachan. Vale. Dame la corona. ¡Oh, no! No me puedes hacer nada. Soy jodidamente invencible. Corre, 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 corre. Corre. Esta oveja no puede hacerte daño. Espera un momento, que dé marcha atrás. Vale, vamos a ver. Vamos. Bien. Vale, vamos. A tope de velocidad. Soy la tortuga más rápida del golf. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Podemos continuar. Bien, gracias por pararme, fiel amiga. Bien, 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 bien. Siempre por delante. Bien, 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 bien. A la vanguardia del deporte. Bien. Paren tres. Esto es trivial. Se paró. Pero no por nada, sino porque se quedó atrancado ahí. ¡Ah! Hay que no perder impulso. Y luego hay que acertar. Vale. Se me ha calado. ¿Cómo que fail? No he hecho daño a nadie, no me he hecho daño. Todo ha ido a pedir de boca. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bien. GG. Siguiente. Dame algo difícil, anda. El truco para ir en bici es volar. El truco para ir en bici, ni más ni menos que volar. Trivial. Encima un 760 kickflip. Bici flip, lo que queráis llamarlo. Espera, ahora a ver, a ver cómo aterrizo. Ah, mira, perfecto. ¿En cuánto? Oh, en 6. Vale, bien. Bien, 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 bien. 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 Y ya está. Lo tenemos, ¿no? ¡A la primera! ¡A la primera!
Espera, voy a ir en línea recta. Oh, mierda. Lo peor va a ser aterrizar. ¡No! ¡Oveja, no! Pues igual voy a tener que ir a mano. Sin volar. Ok, oriéntate bien. Bien. Haz un truco guapo. Bien. Bien. ¿No? ¡No! Casi. Vale. La vieja pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Quién gana? ¿La bici voladora o la oveja encocada? Vale. Está claro que esta vez gana la bici voladora. La bici poseída por un fantasma. No. Como que fail. Te vas a enterar. Maldito adversario bovino. Te vas a enterar de lo que es bueno. Pero si floto, ¿por qué fracaso con sencillamente caer? ¿No ves que me puedo levantar? ¿Para qué nos caemos si no es para levantarnos? Tracción superior. Bien. O sea, la bici es naturalmente más rápida que la oveja. O sea que en realidad debería maximizar el tiempo que pasa en tierra. Que luego además si no me pasa eso. Vale. Encima no me muevas la geografía. No me muevas los árboles. Si le das al clic derecho, cancelas, ¿eh? Fuera. Vale. Segundo intento. Ok. Esto está siendo más difícil de lo que pensaba, pero está siendo bastante divertido. Así que te perdono, desarrollador de What the Golf. Se están deteriorando todas las células de mi cuerpo a un ritmo acelerado y ¿sabes qué? No les puedo culpar. Vamos. Un poquito más rápido, un poquito más cerca. Vale. Hace un sick kickflip o lo que sea que hagan los biciclistas hoy día. Mi cuerpo entero está enrabietado con esta oveja. ¿Qué quieres que te diga? Pero más enrabietado estoy con que la bici es muy fina y es muy difícil darle al palo. Es muy difícil, pero podemos hacerlo. Si confiamos en nuestras habilidades y en la bici y en que la oveja se despeñe, por favor. No le pido mucho a este juego. Vale, sí, le pido demasiado aparentemente. Pedalea. Bien, vamos a toda hostia. Vale, bien. Puede esta ser la vez que la ganamos, ¿eh?
No. Maldito submarino. Maldito submarino. ¡Oh! Y encima, encima me envía al vacío. ¿Qué es esto? ¿El Smash? Por cierto, me sorprende que no haya un. Que no haya habido un nivel rollo Smash. Puede haber todavía, quién sabe. Ahora voy yo delante. Oye, es. Este puede ser el intento. Ok. Pues. Qué ganas de echarme un LOL. En comparación. Joder. Es que ni aposta, ¿eh? Vale, ahora vamos a ir. ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! Soy el mejor biciclista de esto. Soy el Indurain del básquet. Yes. A hidratarse, que era lo que tocaba. Dame mi trofeo. Por fin, a la primera. A ver, ¿qué tienes para mí? Ah, pues sí, había que hacer esto primero. Déjame. Vale, bien. A ver, aquí hay un barril patrullando esto. Y no me mola. Ahí. Hecho. ¿En cuánto? En 3. Eso es facilísimo. Ahora solo hay que hacer. No. Me encanta cómo básicamente me desintegra la cosa. Ok. Barriles explosivos. Vamos a tener una relación diplomática. Si yo os dejo en paz, me dejáis en paz, ¿vale? Os voy a dejar a vuestros erráticos designios. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Os parece medianamente aceptable? A mí no. Bien, bien. Oh, wow. Satán ha diseñado esto. A ver, la pelota tiene una velocidad máxima. O sea que no, no es tanto cuestión de hacer 3 veces el mismo movimiento. Sino de dejar que pase un tiempo. A ver, ¿cómo lo hacemos? A lo mejor es que va. A lo mejor es que bota muy fuerte. No he probado a botar. ¿Y si hago así? Joder. No, tampoco es que bote muchísimo. A ver, gravedad lo tuyo. Ok. Ahora, el truco es no explotar. Y casi. ¡Ah! Pero solo es fail cuando abandono el escenario. Si me da un barril y le doy a la. A la cosa. ¿Funcionará? No lo sé. Hay que probar. ¡No! Casi, 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 casi. Ok. No. Pero casi nos cargamos todos los barriles. Y eso es casi una victoria. Mm.
Vale, bien. Esta es la de buena, esta es la definitiva. ¡Yes! 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 Bien, por fin, bien. Conseguido, a la primera. Balzoak, tú no has visto nada, ha sido a la primera. Oh, di no al azul. Con lo difícil que ha sido. Ah. Ah, pero con que explote una ya se va toda la mierda. Oh, shit. Esto es sádico ya por parte de los desarrolladores. Sí, esto ya es sadismo. No. Me niego a compartir planeta con esta gente. No, esto ya no mola. ¡Ah! Pero, claro. Puedo hacer esto. No. Puedo hacer esto. A ver. Bien. Y hacer que sobrevivan. ¡Oh! Puedo quitar todos los barriles haciendo trampas. O sea, le detono, ¿vale? Y justo después de la explosión, hago. Vale, no. Pero se entiende el razonamiento, ¿verdad? O sea, que pueden explotar los barriles siempre y cuando no se vaya de madre la pelota. O sea, puede salvar la pelota después de que explote. ¿Veis? ¿Veis la de arriba a la izquierda? ¿Mm? ¡Ey, Balzoak! Gracias por... ¡Balzoak, tu puta vida! ¿Por qué te apoyo en Patreon si luego vas a ir regalando suscripciones? Ay, thank you. Supongo. Ay. ¿Cómo avanzo yo por aquí? A ver. ¡Tachán! ¡Ah! Soy yo, la cosa pegajosa. ¡Ah, pero no muero! Puedo sencillamente... De hecho, voy a hacer una cosa. Yes. De hecho, puedo cargarme todos los barriles si quiero. Puedo hacer lo que quiera. Soy un espíritu libre. Vale. Dámelo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sin explotar. Joder, este juego me odia, ¿eh? Como que ha llegado a un pico de dificultad en el que me estoy atrancando cada 2x3. Bueno, igual no es tan terrible. Igual es asequible incluso. Vale, ahora hay que tener muchísimo cuidado de no explotar. ¡Ah! Pues mira. Fue fácil. Ok. Ah, anime. Vale. Sin explotar. Ah, y es el caballo que flota. Ok. Este juego, de verdad. No. Cuidado. Arriba. Arriba, 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 arriba. Bien, 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 bien. Lo guay es que el caballo es muy chiquitín. Vale, ahora hay que ir dándole. Ahora hay que ir golpeando al caballo contra el suelo para que esté en su sitio. Bien. Ya está. Bien. Bien. Vale. Ahora hay que encontrar una forma de navegar a pesar de toda esta hierba. ¡Oh! ¿No tienes nada que decirme, planta? Ok, supongo que no. ¡Ah! Ahora soy una sierra. ¡Ah! Vale, ahora entiendo.
mucho más razonable. Vale, ahora desbloqueo el resto del nivel. Pero no puedo salir. Ah, porque el juego quiere que me haga este nivel en particular. Vale. Easy. Ahora en uno, ¿no? Nada, de fail nada. Vale, ahora hay que hacer lo que hemos hecho sin querer, pero queriendo. Madre mía. No. A ver. No. Se nos va, se nos va, se nos va. Vale, bien. No. Bueno. A ver dónde cae. Bien. Ya está. Easy peasy. Sin explotar. ¿Yo qué soy? Ah, soy esto. A ver, hay que hacer un salto un poquito dificilillo. Uy. No, casi. Vale, 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 vale. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Y ahora podemos ir por aquí. Podemos acabar con todo esto. Ajá. Vamos a ver el lore. Ok, vamos a acabar con esta vegetación. 777. Oh, shit. Vale, a ver qué hay aquí. Soy un pollito. Ay, cada uno tiene que llegar a su lugar. O tienen que llegar los dos. A ver, ¿en cuánto? ¡Chachán! Vale, vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vence a la oveja? Ok. Ok. A ver, oveja, te vas a enterar de lo que vale. Un peine. Te vas a enterar del valor monetario del instrumento para asearse el pelo y acondicionárselo para darle forma de manera semipermanente. Oh, shit. Voy a ser el angriest bird. Si sabes a lo que me refiero. Toma. Vale, siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. No sabían, no tenía ni idea de que había que hacer eso. A ver, ¿en cuánto? ¿Para en cuatro? Le he dado con el ala, eso es mentira. Bien, perfecto. Qué mono es. ¿Patito feo? A ver, ¿a cuál discriminamos? Ah, al patito. Ahora. Vale, bien, 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 bien. Ok.
siguiente nivel. Al agua. ¡Oh! ¡Ah! Hay que hervirme. Me tengo que hervir. ¡Ah! Y así no me rompo. ¡Le! ¡Oh! Este maldito juego es la leche. ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿en cuánto? Bien. Ahora me hierven. Oh, casi. Casi, 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 casi. Vale. Ahora tengo mejor ángulo para salir. Va a ser mejor. No. Ah, pues sí, 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 sí. ¡Perfectico! Ahora dame el desafío más difícil de todos. Oh. Ah, había que encestar. No, creo que he rebotado demasiado. Pero he ganado. Bien. A ver qué más nos das. A ver qué más nos da este juego. Ahora que soy una cuchilla. Déjame pasar. Vamos a limpiarlo todo. Ok. ¿Me puede decir algo que...? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Vale. Ahora entiendo. Ni siquiera hay que darle a nada. A ver. Bolita, bolita, bolita. Ya está. Vale. Bueno, me meto a la otra prueba. A ver. Esto es cuestión de darle todo el rato. Bien, por fin. Will just take it, dicen. Pues sí, yo igual. A ver, ¿qué más tienes para mí? ¿Completa el nivel en 22 segundos? Ok. El truco es ir metiendo un montón de bolas. Y luego vamos a ir subiéndolas. ¡Tachán! Y nos sobran 9 segundacos. Si no somos unos genios de esto. ¿A qué tiene que ser? ¿Un pato? A ver. Tira. 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 Espera, lo vamos a hacer al tuntún. Vale. Pato dentro. Pato. Pato dentro. Pato dentro. Pato dentro. Pato dentro. Pato dentro. Y ya tengo una cantidad suficiente de patos dentro, así que... Ahora, a probar. ¡Ah! Ya está. ¡Tachán! Vale, bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Golpea la bandera? Ah, es lo mismo de antes, pero más difícil. ¡Tachán! Y lo he hecho sin querer, realmente, ¿no? Bueno, queriendo, pero sin saber muy bien lo que estaba haciendo. ¿Golpea la bandera? Vale, no. El truco es no mandar las pelotas al reino de las sombras. Vale. Estaba dándole tan fuerte que se estaban proyectando a otro plano de existencia. Increíble. Voy a beber un poco de agua. Mientras los glóbulos rojos están haciendo lo suyo.
Vale. Vale. Lo acepto. Ok, glóbulos rojos, llevad la victoria por mi parte. Haced vuestro trabajo. Id. Mírate, hay un glóbulo rojo. Oh, no, casi. Había un glóbulo rojo ahí a la derecha que estaba a puntito de entrar, pero no. Pero confío en vosotros, confío en vosotros. Os puede tomar más o menos tiempo, pero sé que la estadística está de mi parte. En algún momento lo haréis. Mientras tanto, regocijaos. Haced lo vuestro, rebotad, conoceos entre vosotros, todo lo que queráis. Creo, no sé. Haced cosas. ¡Oh! Ya está, bien. Solo había que tener un poquito de paciencia. Ahora hay que hacerlo en menos uno golpes. Di no al azul. Ok, pero eso es fácil. No, no es fácil, no. No es tan fácil. ¡Ajá! ¡Ajá! Bien, ya está. A ver, ahora, ¿dónde está mi premio por coronarlo todo? Creo que aquí, ¿no? ¡Hey, gracias, ninja! Cero Alec Queen, thank you por el Twitch Prime. Ten una maravillosa tarde. Yo la estoy teniendo. Mucho más razonable, sí. Tachan, una regadera. Ahora, voy a ver si me puedo volver a transformar en cuchilla. El género de hoy es cuchilla. La imagen esa de Keanu Reeves diciendo: dejad que me relaje un momento, ya tendré un género más tarde. El mood. ¡Oh! ¡Oh! Pero me he convertido en bola. ¡Qué mierda! Pues nada, habrá que volver al sitio habitual. ¡Ah! No, que tengo que hacer el bypass por aquí. ¡Ah, amigo! Ok, ok. Ahora entiendo, ahora entiendo. A ver qué hay por aquí. ¡Ah! ¡Agüita! ¡Ah, el barco! ¡Ajá! Con que hay que usar un barco para desbloquear la cosa esa de antes. ¿Os acordáis? ¡Oh! ¡Soy un cangrejito! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y le tengo alergia al agua. ¡Oh, cómo mola! Este juego es tremendo. Este juego es tremendo, de verdad. Cuando crees que no puede ser más encantador, es como... ¡mua! Maravilloso. A ver, ahora, ¿en cuánto hay que hacerlo? ¿14? Eso es fácil. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Está subiendo el agua! Jaja, lo conseguí. ¿Qué? Me están intentando matar a disgustos. Tremenda referencia al fenómeno cultural conocido como cambio climático. Am I right, gente?
A ver. Bien. Bien. Alimenta a tus amigos con tostadas. Oh, qué guay. Qué mono. Let me. Déjame subir. Ok, ok. Vale. Continuemos. Ahora que no me eche abajo. Bien. No, no tan abajo. Corre, 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 corre. Vale. Igual este es mi nivel. ¡Oh, no! A ver, déjame, déjame, déjame. Bien, bien, bien. Ahora hay que recolectar este, que es gratis. Me estoy desesperando, ¿eh? O sea, que en realidad no es difícil. Es solo que se me está acabando la paciencia. Porque llevo ya un buen rato concentraete. A ver. Bien. ¡Lo conseguimos! What can I say except you're welcome. Eres bienvenido. Ale, a navegar. A navegar. A navegar. A navegar. Quiero ir a la isla secreta. Supongo. La de hace como tropecientos niveles. ¿Os acordáis? El sitio que no encontrábamos. ¿Cómo ir? Tiene que haber alguna forma de llegar. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Lo conseguí. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Volvemos atrás, gente. Esto es un Metroidvania. ¡Bien! ¡Bien! Nuestra justa recompensa. Toma ya. Oh, ¿qué nos falta de ahí? Vale. Oh. Qué bueno. Qué bueno es este juego, por favor. Es tremendo. Decidme que no es tremendo. Es tremendo. La sensación de descubrimiento. Las sorpresas. La ambientación. El lore. Es... ¡Oh! Es sencillamente magnífico. Eso sí. No sé si da para mucho lo de ser un cangrejo. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es tremendo! Muere. ¡No! Casi. Toma. Perece, anda. Ah, vale, le da automáticamente. No hay que darle en ninguna dirección en concreto. ¿Va a fallar alguna vez? Toma. Ya está. Bien. Vale, por un momento temía que todo tuviese que ver con ser un cangrejo. Ah, vale. Oh my god. Oh. Me iba a poner detrás de ella en plan: you are already dead. Ya estás muerta. Voy a divertirme un rato con los michis. Con los gatitos. A ver, voy a ver a los gatitos. ¡No! Oh, me ahogué. Bueno, hola gatitos. Hola gatets.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Queréis mimitos? Hola, pequeñinos. Oh, no. Se ha bugueado. Con tal de no darme mimis... A ver, voy a ver a los gatos. Cueste lo que cueste. Hola, pequeñinis. Hola. A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Sobrevive durante 21 segundos. Eso es trivial igualmente. Vamos a leer. Vamos a leer. Bueno, voy a beber agua. Ay, bastante roto esto, dice el chat. Ah, es lo que hay. Bastante nos ha dolido este juego en alguna ocasión. A ver qué hay aquí. Ah, easy. Easy peasy. ¿Cómo que what? Es una pelota en la playa y hay cangrejos intentando matarle. O sea, tampoco es tan difícil. Trivial. Yes, yes, yes. Vale. ¿Golpea la bandera? Ah, pero ahora hay más. De vosotros. No me podréis detener. Ni cangrejos, ni cangrejos. ¿Se puede hacer algo con este barco? No. Como que el juego tiene picos de dificultad gigantescos, pero también es verdad que lo estoy completando al 100%. De los primeros juegos, de los pocos juegos que completo al 100%, ¿eh? Bueno, no sé si lo completaré al 100%, pero estoy casi... Estoy ahí, ahí, ¿eh? Es muy divertido. Oh, hay más contenido por aquí. Hostia, hay un huevo. Hay un montón. El nivel de la playa... El episodio de la playa está siendo mazo de relleno, ¿eh? ¡Oh! Lore. Dame lore adicional. No hay más lore. Ok. ¡Oh! Gay rights. ¡Yay! ¡Oh, no, 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 no! No a lo de caer, me quiero decir. Los derechos LGTB son la hostia. Vale. Nice. Toma. Ay. Vale. Trans rights, dicen en el chat. Desde luego, trans rights, gente. Exquire 96. Exquire, gracias. Gracias por el... Gracias por el prime. ¿Mezcla las bebidas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasote? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! Hay que ir de fiesta. Hola, pequeñines. ¿Qué hay que hacer? Limpia la pista de baile. Ok. Pirata Melo 027 0207. Thank you. ¡Ah! ¡Es el meme! ¡Es el meme de los cangrejos bailando! No me lo creo. Pero no he bailado. No he bailado. Aquí.
ver por dónde se puede ir. Por dónde se puede... Por dónde... ¿Aquí? No, pero es que eso ya está ocupado. A lo mejor puedo... No. Tenemos que deshacernos de ese barco. Nos está quitando el puesto. Ah, vale. Ah, es ahí. Ok. ¡Ah! ¡El oeste! Ok. Bien, 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 bien. Jo, me alegra ver la acogida que ha tenido en el chat Gay Rights. Buen trabajo, chat. A ver. Oh, en 20 segundos. Esto es easy. Soy el cangrejo más rápido del oeste, gente. Mírame. Voy a todísima hostia. Me van a sobrar unos 5 segundos. Ay. ¿Salva a los cangrejitos? Claro que sí. Salvadísimos. En realidad no es más que una excusa para hacer el mismo nivel unas 3 veces. Pero... está bien. It's okay. Me gusta este nivel. Ah, bueno, y ahora tengo que... ¡Oh! No es tan fácil ahora, ¿eh? Bien, 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 bien. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Bien, bien, bien. Ahora este. Y ya está. Uf. Tachan. Bien. Ay. Oh, wow. Oh, wow. Nice. Me han dicho que en la isla había un secreto. Voy a mirarlo. Gracias, chat. A ver qué secreto había en la isla anterior. Ya me parecía a mí una isla muy grande como para que solo albergase una unidad de cosa. A ver qué había en la isla, esta de la izquierda. Alguien del chat dijo, hey, no te vayas todavía a la isla. Que hay, o vuelve a la isla, mejor dicho, que hay un secreto. Y yo lo tengo que encontrar. Un secreto en la isla, ¿eh? ¿Aparte del lore? ¿O me estoy confundiendo? Una unidad de cosas. Hay como colorines. La palmera. La palmera. ¿En qué palmera? Todas las palmeras estas tienen platanitos. Disculpadme si no lo veo demasiado bien. A ver. La de madera. Dicen por aquí. A ver qué secreto hay por aquí. A ver qué secretos puede haber. Creo que ha sido troleado, dicen aquí en el chat. Ya, tiene pinta de que me han troleado, la verdad. Pero bueno, yo ya le he dado todas las palmeras. Yo ya lo he revisado todo. Vale. Me he confundido. ¡Ah! No pasa nada, chat. No te preocupes, usuario de Twister... Usuario de Twitch, Rami Games, que dice que tenía que volver, no te preocupes. Faltaría más, todos nos confundimos de vez en cuando. Además, he estado bien revisar eso. Oh, no, tienen el caballo aparcado ahí. Ahí no es donde aparcas un caballo. Pero bueno, si está sano. Ahora, ¿cómo llego allí?
¿He estado en esta isla? Yes. ¿Cómo desbloqueo? Ah, aquí tiene pinta. No, ya he estado ahí. Vale. ¿Cómo saco? Ah, supongo que ese barco es para ir luego. ¡Ah! Vale. Jo, era mucho más fácil. Eso es lo que no estaba súper bien señalizado. Ok. ¡El oeste! ¡El oeste! Cuando juego Overwatch, así es mi Macri. ¿Sonará el piano? ¿Puedo tocar el piano? ¿Por qué hay menos gravedad en el oeste? Es como si hubiese menos gravedad en el oeste. A ver, vamos a tocar el piano. Vamos a tocar una sonata. Ah, pues sí, sí, sí que se puede tocar el piano. Inserten sus memes de música de piano favorita, que conociendo el chat va a ser un 80% del tema de Giorno Giovanna. Ay. Venga, en par. Vale. Igual hay que hacerlo un poco menos fuerte. Ahora toda hostia. Y ahora, de nuevo, toda hostia. ¡Tachán! Bien, vale, ¿qué más? ¿Libera a los caballos? Ah, dándole a los postes, imagino. Vale. Flojito. Por debajo. Rodeando esto. ¡No! Ok. Vale, un caballo liberado. Quedan cuatro boys. Ok. Hay que darle con un poco de brío. No tanto. A este vaquero se le suda completamente la gravedad, dicen en el chat. Sí. O sea, es increíble. A ver. A ver, vaquero. Ok, vaquero. Haz lo tuyo. No. Joder. Pequeña pregunta. ¿El salvaje oeste en qué puto planeta está? Porque aquí no hay gravedad apenas. ¿Puedes romperte, poste? Bien. A ver, ahora con cuidado, que aquí es donde siempre nos pasamos de listos y nos salimos del mapa. Bien. Quedan dos caballitos que liberar. Ok. 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 ¡Ajá! Están ahí al fondo. Vale, bien. Vale, esto debería ser fácil. ¡Tachán! Easy peasy. Lemon squeezy. ¡Oh, soy un banjo! Soy un banjo y sin kazooie. A ver. ¡Oh, esto es como el Getting Over It! ¡Oh, no! Pero además lo controlas todo al revés. ¡Oh! Menos mal que me torturé con ese juego. Ah, Dios sabe para qué. Vale. ¿Qué haría si supiese jugar?
No, eso no. Vale. Vale, vale, no, no, no. Bien, bien, no, no. O sea, es que es literalmente como el Getting Over It, pero al revés. Bueno, aunque puedo usar los controles como si fuesen... No. A ver. Porque es que el centro de gravedad no está... Es que es distinto del... ¡Oh! Bien, 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 bien. Me encanta, pone Don't hate the player, traducción Texas. 21 segundos. Oh, shit. Esto va a ser imposible. A menos que seas speedrunner de Getting Over It como yo. Oh, oh, imposible. Increíble. Oh, yes, a la primera. Creía que me iba a costar como... menos 20 de salud mental. A ver, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué me espera? Oh, no. Es la versión difícil, ¿verdad? It's okay. Podemos con ello. A ver. El truco es no perder la calma. No perder nunca la calma. ¡Ajaja! Bien, bien, bien. Easy peasy. Ah, no. Vale. Hay que entrar al corral por el otro lado. What? Ah, sí, sí, es. Sí, está pasando lo que yo creo que está pasando, sí. Katamari Damacy, baby. El total absurdo de este juego es increíble. Me encanta. Bien. Ahora a ver qué más hay. Vence al par. Vale, hay que acumular una cantidad ingente de cactuses con un par de movimientos. Casi, 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 nos ha faltado muy poco. Ahora acumulamos cactuses ahí. Y ahora hacemos un salto alto. Y no. Este nivel también es un poquito de suerte, ¿eh? También os voy a decir. Porque dependiendo de cómo se te peguen los cactuses, vas a tener unos resultados u otros, me imagino. Porque si se te pegan en una hilera... ¡Oh! No, si se te pegan en una hilera apenas ganas... Ganas alcance. Vale, esto es básicamente probar. Casi, 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 casi. Bien. Ok, vamos a ello. Vale, esta será la buena. Bien, lo conseguimos. Ahora la difícil. En 25 segundos, ¿eh? Pero ya lo tengo masterizado esto. Esto es fácil. Watch this. 16 segundos de sobra. Dame otro nivel, anda. No. Oh, Dios mío. Suena húmedo cuando se pega con algo el caballo. Pobrecillo. ¿Qué ha pasado con ese? Oh.
Esto va cada vez más rápido. Oh, oh. Tachan. En 20 segundos. Easy peasy. Bueno, depende de cómo se porten con nosotros las cajas. Vale, puede ser que no sea tan fácil como pensé en un principio. Oh, sí, sí, sí. No es nada fácil, ¿no? A ver, hazlo tuyo, caballito. Ha habido muy poca suerte con esas cajas, ¿eh? ¡Oh, casi! ¡Oh! No es fácil, no es fácil. Creo que si las piernas hacen contacto, aunque sea lo más mínimo con el suelo, puedes volver a saltar, aunque la mayor parte del caballo esté en el aire. Así que hay que usar eso a nuestro favor. Joder, es que... No solo es difícil, sino que es un poco aleatorio, literalmente. O sea, el comportamiento del caballo es jodidamente impredecible. Vale. Vale. ¿Ves? Es que a nada que te atranques con esas cajas ya no te vas a tener tiempo suficiente. ¿Ves? Es que a nada que las patas se te atoren un poco. ¡Las patas! Que es algo que no controlas. Volvemos a empezar. Ok, caballito. Yo creo que este nivel y ya terminamos el juego en el siguiente stream. Mierda, está yendo muy bien. No quiero que este intento se vaya a la mierda. Ok, ok. A caballo regalado, no le mires las putas físicas. Qué malas son. ¿Por qué me han dado un caballo sin huesos? Es de Blandiblu. Es como un equino de chicle. Dame un caballo mejor. Dame un caballo que no esté hecho de flavor. Dame un caballo que no sea de gelatina, por favor. Yo qué sé, prefiero... Aunque sea... Un burro de cemento. Todo, cualquier cosa va mejor. Dame un... Un animal que no sea de Blandiblu, por favor. Adiós. ¿Vale? Adelante, fiel corcel. Cago en la leche. Vale, vale, vale. Vamos a adoptar una táctica que es conservar la calma. Thank you.
Dios, se nos ha descombobulado el caballo. Se ha ido la mierdísima, el pobre. Vamos a ver. Vamos a ver, caballito. Bien. Bien. Mal. Bien. Mal. Bien. Bien, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Estoy orgulloso de ti. Hasta cierto punto. Es que, ¿cómo? Pero, es que, de verdad. Es que sin las cajas esas ya sería difícil. ¡Ah! Vale, he tenido una idea. Vamos a acumular velocidad. Vamos a acumular velocidad. Maldito equipaje. Oh. Ok. Oh, yes. Vale, no. Bueno, podemos seguir intentándolo. No, demasiado alto. Se nos ha hecho bola el caballo, pobre, pobre ser. Pobrecillo. No, no, no. Parece Peppa Pig ahora. Ay. Vamos a volver a hacerlo, venga. Ay. Otra. Joder, es endiablado este nivel. Okay. ¡Caballito, no! ¡Dios! Ok. Vale, creo que vamos a sencillamente hacer cosas al azar. ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y con 4 segundos de sobra! ¡Yes! A ver qué tiene el nivel para mí ahora. ¿Sobrevive durante 30 segundos? ¿Cómo difícil puede ser eso? Ah. Ah. Ok, ok. ¡Oh, no! Oh, vale, no es tan fácil, ¿no? Ok, ok. Vale, bien, 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 bien. ¡Ajá! Ajá, esto es como Undertale realmente. Vale, 5 segundos. 5 segundos nada más. Podemos con esto. ¡Yes! Vale, aquí dejamos el stream. Igual mañana puedo hacer stream. No lo sé, así que lo tendría que ver, ¿vale? Pero si no, como tarde, el lunes terminamos este juego, creo, ¿vale? Ha sido un stream super guay. Lo voy a resubir al canal de los directos, como siempre. Y nos vemos dentro de poco. Tened un buen día, tarde, noche, lo que proceda, gente. ¡Hasta luego! Trans rights y gay rights, gente. Recordad, portaos bien. ¡Chao!